Hola familia, muchas bendiciones. Estamos aquí haciendo este video que después de tanto tiempo no hacíamos porque nos tomamos unas vacaciones. Y por causa de estas vacaciones, grabamos ahorita el video de 22 minutos y ahora cuando miramos no habíamos puesto los audífonos, los micrófonos y no se oía. Pero bueno, creemos que esta palabra es una palabra que va a traer vida, Exacto. una palabra de Dios. Vamos a estar hablando sobre el suicidio, sobre la muerte, a dónde van las personas cuando mueren. Y este tema surge en ese tiempo que aparece Javier Acosta, este joven colombiano que decidió practicarse la eutanasia. Yo estuve investigando bien qué era eso. Y eso se va volviendo un poco de tema y aparece mucha gente diciendo que no se podía juzgar porque había que ponerse en su lugar y no queremos juzgar a Javier ni a nadie que toma la decisión de vaya de Exacto, suicidarse exacto. ni de autorizar, porque pienso que autorizar que te maten es un autosuicidio, algo así. Y ahí vi muchos comentarios, porque nadie sabe lo que estaba pasando, cosas que es verdad que no sabemos, pero la palabra no es claro acerca de este tema. Amén. Y ayer viendo una noticia, porque tristemente en este último tiempo a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces Exactamente. vi que Silvia Pinal, la mamá de Alejandra Guzmán, esta cantante mega rockera de México, también ya pidió que le aplicaran eutanasia y está esperando que le den el día para morir. Entonces se puede volver un estilo de vida y a la gente, quiero morirme mañana y ya mátenme mañana, no sé, cosas así. ¿Qué me puedes decir de esto? Amén, estábamos conversando Estamos conversando por hoy segunda cosas que vez. pasan así de segunda vez, pero es un tema Pero muy propicio estos tiempos y sí, el suicidio ha estado pasando durante toda una vida, pero en estos últimos tiempos creo que la cuestión se está poniendo un poco más difícil. ¿por qué se suicida la gente? Exactamente. ¿Qué La le pregunta pasa? era, ¿dónde termina ¿Dónde alguien? va la gente cuando se suicida? Exactamente. Y te contaba la historia de este alumno que yo tuve que antes de suicidarse estuvo preguntándole a una del aula que qué pasaba si él se suicida, cuando alguien se quitaba la vida. Y ella le dijo, va al infierno en ese momento, ¿no? Exactamente. Y tiempo después él se ahorcó. Pero bueno, Es aquí está difícil. el Primeramente especialista. estábamos hablando. No, no, él siempre poniéndome en momentos Yo difíciles. solo doy la idea. Entonces, estábamos hablando primeramente qué nos lleva a esto. Estábamos hablando de ¿Qué esto. pasa con la ¿Qué gente pasa? que lo ¿Qué lleva al ocurre que nos lleva suicidio? al suicidio? Primeramente, son personas, o sea, no estamos juzgando, por supuesto, por favor, no nos malentienda, simplemente queremos hablar de este tema, sino que son personas que han pasado tanto en su vida, o sea, Traumas. si es un momento de desesperación, es un momento de desesperanza, es un momento donde todo se nubló, todo está bien negro, no puedo ver más Donde todo allá. aparentemente se vira como en contra de ellos, lo ven Exactamente, así, que todo. se rompe esto, problema en el trabajo, problema en la casa, una Exactamente, deuda que exactamente. pagar, una gente enferma, no hay comida y de momento. Hay personas que llegan al suicidio. Incluso podemos verlo desde dos puntos de vista. Las personas que desde niños han sentido estos pensamientos han venido a su mente. Hemos visto personas que han sido maltratadas, violadas, Y si humilladas, personas que desde su niñez sé tienen que una herida en su corazón y que llega este momento y dicen basta, porque vemos jóvenes muy pequeños, ¿verdad? Vemos jóvenes de hasta incluso 12, 14, 15, 16 años cometiendo suicidio. Vemos personas mayores también que quizás no tuvieron una infancia así, pero durante el transcurso de su vida han experimentado varias cosas, han venido que han ido problemas, dañando han venido su exactamente corazón. momentos donde lo perdí todo, donde tenía una planificación. Incluso muchas veces personas que han sido abandonadas y terminan suicidándose también, terminando con su vida, como también son perturbaciones demoníacas, demonios que No, hablan, espíritus inmundos y quiero que decirte hablan. algo mientras hablaba de eso, y disculpa, es que somos muy conversadores. Yo fui a La Mejeira, al piso 23, a visitar a un enfermo hará 3, 4 años atrás, y sentí literal que me decían, tírate. Y yo miraba para abajo y lo que sentí era, tírate. Y te digo, y no es la primera vez que estoy en lugares altos donde siento que me dicen, tírate. Sí, Lo porque siento, pero yo digo, ni loco, estás loco. hay, sí, porque no podemos decir, no, es solamente No, no, me sentimientos, pasa, no me son pasa. solamente sentimientos, no son solamente problemas que pasaron, sino son influencias demoníacas, Y el diablo tentaciones le dijo del a Jesús, diablo, del tírate. enemigo, Y él va a exactamente. enviar a sus ángeles que te. Exactamente, vemos a Satanás que tienta a Jesús, porque él conoce la palabra, él no es bobo, él no está ajeno a eso, pero también Jesús conocía el corazón del Padre.
Conocer el corazón del Padre es conocer la verdadera intención de la palabra del Señor. O sea, va más allá de yo saber lo que está escrito, de saber y conocer a aquel que inspiró esa palabra para que fuera escrita. Y de él se estaba atestando a la palabra con la misma palabra. Sí, pero él entendió, él no, es, exactamente, pero Jesús nos dio una enseñanza donde debemos aprender la intención del corazón de aquel que escribió la palabra para poder discernir y ser a la palabra iluminada a nuestra vida. Amén. Entonces, ¿a dónde vamos? Decía que es momentos de desesperaciones, momentos de luto. Incluso hay personas que han perdido a alguien en la vida que ha sido tan importante, ha marcado tanto su vida, que terminan suicidándose. Y personas que se sienten culpables de la muerte de otro, que también han ido y se han suicidado. Exactamente, después. Personas incluso que han matado a otros sin querer y terminan suicidándose, o han matado no, y terminan suicidándose. A propósito y después se exactamente, suicidan. Vemos estas cosas. Ahora, estos momentos de desesperanza. Y donde vamos a caer, ¿dónde termina? Debemos primeramente entender que quien Dios es aquel que es el autorizado para quitar. O sea, quien nos dio la vida, la Biblia dice, la palabra del Señor dice que el Señor sopló en nosotros alientos de vida. Y eso nos hizo tomar, valga la redundancia, vida aliento, respiración, activación. El Señor puso en nosotros de lo ese que ese ánimo. Exactamente, el Señor es vida eterna. El Señor no habita en la vida eterna, el Señor es vida eterna. Y Él pasó vida esa que hay en Él, la pasó en nosotros, en ese aliento. Entonces, aquel que fue el que la dio, es el único autorizado para quitarla. O sea, el suicidio en sí es un asesinato personal. O sea, ¿y tú decías, te autoasesinas, sí, vamos a decirlo así, por decirlo así, a lo mejor tiene otro nombre, pero te autoasesinas, la Biblia dice, no matarás. Entonces, en cierta manera también estás matando. A ti mismo, pero estás amarás a tu prójimo. Exactamente. Estás cometiendo este pecado, pero lo estás cometiendo para contra ti, o sea, contra ti mismo. Estás pecando contra ti mismo. Tenemos palabras de incluso donde la palabra me enseña que hay pecados donde tú pecas contra ti mismo. Entonces, contra tu cuerpo. Exactamente, la fornicación, pecas contra ti mismo. Entonces, vemos también el suicidio, es pecar contra ti mismo. Somos el ahora, templo del Espíritu. Exactamente. La pregunta es, ¿dónde termina? Porque queremos. No, y que lo decía ahorita en el video que tuvimos que dejar. Oía, que no todo el mundo, no sabemos, pero tiene la oportunidad de que tú decías, si ahí se mira allá, de exactamente. Eso es lo que íbamos a decir, porque por ejemplo, te puse de ejemplo ahorita de acerca del el actor el principal de la película Robin Williams de Jumanji. No es Robin Williams. Bueno, no, el actor de Jumanji, este hombre termina suicidándose. Un hombre que tenía, era cuidaba hospital, o sea, donaba en hospitales, tenía grandes atenciones, era una persona bondadosa, era una persona dadivosa. Y que pero tenía dinero. Vemos lo que dice la palabra, lo que es bueno. O sea, aparentemente lo tenía todo, pero terminó dejándolo todo. Muchos famosos hemos visto. Exactamente. Te ponía el ejemplo también de esta modelo de Nueva York, que a los 19 años, habiendo logrado estar en el top del modelaje, termina lanzándose por el balcón de un edificio en Nueva York. Se ve gente que se suicida por dinero, se suicida por una deuda. Yo creo que todo aquel que se suicida es por aquel vacío que tiene en el corazón que no ha podido llenar. Es un vacío, creo que es un momento, exactamente, Jesús. Y estos vacíos lo único que crea es desesperanza, desesperación, aflicción, un alma contrita. Vemos una serie de cosas. La culpabilidad, vemos el ejemplo de Judas cuando traiciona a Jesús y termina suicidándose. La culpabilidad, la perturbación, el remordimiento, todas estas cúmulos de cosas. Entonces, creo que el suicidio es el punto de vacío tan profundo donde no encontramos una salida, donde no hay un momento para el desahogo. Y quiero decirte algo, tienes personas cercanas. Mira, creo y estoy consciente plenamente que este sentimiento solo lo puede arrancar de nosotros Jesús. O sea, nuestro Señor, la Biblia dice, su vida estaba llena de dolor y sufrimiento, decíamos ahorita, aunque Él llevó nuestro dolor, no fue el de Él, sino fue el suyo. O sea, no fue el suyo, sino fue el de nosotros. Él dice la palabra, Él traspasó, herido fue y abatido por nuestros pecados. O sea, Jesús llevó el oprobio de todos nosotros, lo llevó a la cruz. Él lo sufrió. Él lo aceptó, lo sufrió, lo padeció para que nosotros en él pudiéramos hallar plenitud, gozo y paz.
fíjense, este momento para llegar a este punto tiene que haber tanta falta y ausencia de paz. Y Jesús dijo, yo doy mi paz y no como se la da el mundo. O sea, el mundo te da una medida de paz, pero no es la necesaria para terminar con esto. Hay muchas personas que han, y sea el testimonio de personas que han ido este camino y de momento se han encontrado una persona que no la han visto jamás, más nunca la han vuelto a ver, pero esta persona le dio una palabra, algo le dijo que les llevó, les animó, y creo que son misericordias que tiene el Señor. Por eso cuando sientas ángeles, mandar un mensaje a alguien, mándalo, aunque tú no sepas nada, porque puede ser Dios usándote para librar de la muerte a otra persona. O sea, ¿cómo lucho con este momento? Salmo 50, 15 dice, y llámame en el día de la angustia y te libraré, fíjate, y dice la palabra, y tú me honrarás. Dice el Señor, este versículo lo escribe David, el rey David, este hombre con un corazón conforme al del Señor, pero con un corazón que sabía que solamente humillando ese corazón y delante de su presencia, él siempre lo hallaría. Y David era humano, tenía la responsabilidad de un reino más los problemas familiares. Exacto. Y se agobió y estaba, y vemos muchos Samuel David agobiado que dice, líbrame de esto. Y Elías dijo, quítame la vida. Y en un momento determinado todos podemos sentir ese deseo. Y a veces se disfraza, fíjate, pastor, y lo estaba pensando ahorita que no lo dije. A veces decimos, tenemos un deseo de que Jesús venga ya. Exacto. Cuando la gente dice, yo tengo un deseo de que Jesús venga ya, por muy espiritual que sea esa frase, lo que nos está diciendo es que está hasta aquí. Y todos hemos estado hasta aquí. ¿Y qué podemos hacer? Y tú lo decías ahí, llámame. Llama a tu líder. Llama a esa persona que te pueda dar un buen consejo. Dile, ora por mí, estoy pasando por esto, porque ese deseo de morir, la muerte no es la solución. Jesús y en Dios siempre hay solución. Mira, el diablo es un mentiroso y mete estos sentimientos, estos pensamientos. Yo tuve un compañero de escuela que era Jimagua y al pasar los años vine para acá, para La Habana, y una de las veces que regresé ya vi uno solo. Y me cuentan que uno de ellos fue a un lugar de encuentro que le dicen La Loma a ver al padrino porque estaba pasando, él no era cristiano tampoco, estaba pasando un dolor fuerte de estómago y el padrino le dijo que tenía una cosa mala. Y él llegó a su casa y se ahorcó. Y cuando le hacen la autopsia sobre que tenía gastritis, por ejemplo, cuánta mentira del diablo. Exactamente. Exactamente. Entonces vemos. Y si estoy vivo, si estás vivo, dale gracias, dale a Dios, disfruta la vida. En el mundo tendré aflicción. Pero confiar. Exacto. Solo Cristo puede cambiar esas cosas, esos pensamientos, esa manipulación muchas veces del enemigo, incluso a veces de nuestra propia concupiscencia, porque también es una concupiscencia, un deseo que se vuelve intenso en aquella persona que lo está viviendo. Entonces la palabra dice, de modo que si alguno está Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿A dónde va la gente cuando muere? Eso es un tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. Exactamente. Hay purgatorio. El purgatorio me parece de pulga. Exactamente. El purgatorio, como yo le dije. Sí. Entonces, todas estas cosas que pasaron en algún momento, déjame decirte algo a ti que nos estás viendo, nos estás escuchando. Herida, ahora, mamá. Todas aquellas cosas que sufriste en un pasado, la Biblia dice que de modo que si alguno está en ti, de modo que si alguno viene a los pies del Señor, de modo que si alguno se arrepiente y prefiere vivir la vida del Señor, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Si alguno entiende que vivir es Cristo, entonces dice que todas estas cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Si hay alguien que esté teniendo estos pensamientos en esta hora por cuestiones del pasado o por cuestiones de este incluso presente, que cuando hablamos de presente, ya usted entiende que lo que estábamos hablando hace 15 segundos es pasado. Todos esos pensamientos de hace 15 segundos los reprendo en el nombre del Señor y declaro vida y paz sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tus pensamientos. Vuelvo a traerte este mensaje. Cristo es quien puede llenar tu corazón. Cristo es quien puede cambiarlo todo. Cristo es quien puede traer la solución a aquellos que no le ves solución, a aquellos que ves el ahogo total, la desesperación. Es como estar nadando, ¿sabes? Una vez estuve nadando en una piscina y en el medio de la piscina se me acabaron las fuerzas. Entonces me vi, te lo digo de corazón, vi que me estaba muriendo. No sé de qué manera, porque era una piscina corta, no era tan larga. Y en el medio de la piscina se me acabaron las fuerzas. ¿Qué hice? Aguanté, bajé mis manos y empecé a saltar hacia la escalera. Empecé, me hundía, saltaba hacia adelante, le daba los pies y caía en el piso de nuevo, cogía aire arriba, volvía y hasta la escalera. Y hasta que llegué a esa escalera, que para mí fue la puerta de salida, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Ah. Entonces,
salté. Cuando te quita la vida, es como que estás quitando a Jesús de ti. Bueno, hay sí, purgatorio. Ahí vamos a ir a otro video. Entonces, tomé y salí, pude respirar. Y creo que puedo asemejar esto a esta situación, donde hay tantos problemas, donde hay tantas situaciones. Y en estos últimos tiempos todo está como todo va a ser peor. La Biblia incluso dice que el amor de muchos se va a enfriar. Las cosas que estás esperando de alguien muchas veces no lo vas a experimentar, traiciones hasta de lo que tú amas, familia. Exacto. Nuestra confianza está en el Señor. Ahora, la pregunta por la cual estamos aquí, ¿a dónde van las personas? Y le estábamos hablando y lo seguiremos diciendo, y lo será algo que siempre diga. Van al cielo. Jamás iré, ni juzgaré, ni terminaré dónde terminó esa persona. ¿Por qué? Porque vemos a una persona que se puede tirar de un quinto piso. Y la Biblia me enseña que el arrepentimiento oportuno, el Señor es nuestro socorro oportuno. Y es misericordioso. Y si hay, exactamente, si en ese momento nadie sabe si esa persona cayendo, digo, Señor, que estoy cometiendo, perdóname, lo siento, Señor. Líbrame, Padre Santo, cuídame, no sé, se arrepiente de corazón. Yo creo que esa persona termina en el cielo. ¿Por qué? Sí, sí. Porque procedió al arrepentimiento, y lo que nos lleva al cielo es un arrepentimiento genuino en Jesús y la aceptación como Señor y Salvador. Amén. Amén. Entonces, si no te da tiempo, entonces sí creo que terminas en el infierno, porque es un pecado el terminar con tu propia vida. Pero estamos hablando donde termina según las circunstancias, pero no voy a decirle dónde terminó alguien. Porque vuelvo a repetir, yo no estaba en esos 5 segundos, en esos 10 segundos, donde esa persona pudo dar arrepentimiento. Quizás las personas que eran familiares del que estaba al lado de Jesús no vieron la situación, no vieron cuando se arrepintió, y seguro terminaron pensando que ese hombre quizás estuviera en el infierno, ¿me entiendes? Quizás estuviera en el infierno. Pero este hombre, Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el reino de los cielos. La pregunta está, y la cuestión está, ¿somos nosotros los que debemos decir dónde termina alguien? Para nada. Es Dios quien determina dónde termina uno y dónde termina lo de nosotros otro. Alertar lo que puede pasar según la palabra. Si no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento. El suicidio en sí es un asesinato en lo personal, a sí mismo. Como mismo. Es un asesinato. Es como hacerse el araquí. Exactamente, ¿cuál es el pago de este? Por eso ves que mira, estos samuráis. Como el engaño de las tinieblas del enemigo. Es como un principio, que eso es una valentía. Aparentemente es valentía, pero va completamente contrario a lo que es la palabra de Dios. A lo que es lo que Dios, lo que es agradable para el Señor y lo que es bueno para el Señor. Y como Dios estableció un principio de que Él es vida, entonces nosotros, y Él nos la entregó, no podemos entonces nosotros quitarla. Ahora, arrepentimiento, eso nos lleva al Señor. Pero no se corra el riesgo de que no nos dé tiempo al arrepentimiento. Sí. Le decía que vi una joven que iba caminando con su niña de manos, resbala y cae y se da un golpe en la cabeza y empieza como a convulsionar, todo el mundo pensó que había muerto y la gente empezaron a hacerle reanimación, a tocarle, a apretarle y de momento salió, pero nadie sabe si un momento caemos y no nos volvemos a despertar. Y es que no sabemos. Exactamente, no sabemos si no nos da tiempo. Así que, si estás pasando por esto, ahorita decíamos, hicimos una oración y terminaremos orando. Si estás pasando por eso, ahí tienes líderes, tienes pastores, incluso hay amigos muy buenos consejeros, pero siempre busca a alguien que te dé un buen consejo. No busques a alguien que te anime a lo malo que estás pensando. O sea, alguien que vaya a favor de esos pensamientos malos, nunca te lo busques. Ni que te diga lo que tú quieras oír. Ni que te anime así, porque a estas personas que quieren la eutanasia, hay gente que le está animando, le está diciendo, eres valiente. Eso nadie lo hace. No, le decían a este Javier, es un héroe y todo el mundo aplaudiendo cuando lo llevaba. Precisamente, no estamos diciendo que sea otra cosa, sino que no es un acto de valentía. No es un acto de valentía, no quiere decir que sea otra. Que no sea valiente, pero no es un acto de valentía. Creemos que es terrible lo que está pasando. Exactamente. Cáncer, es fuerte. Exacto. ¿Quién va al cielo? Los que se arrepienten en Jesús. Los que reciben a Jesús como Señor y Salvador. ¿En qué momento? No sé. Él es el camino, la verdad y la vida. Es solo a través de Jesús. Ahora, ¿dónde te lleva el suicidio? Te lleva al infierno. Ahora, ese caminito ahí, la oportunidad y la misericordia de Dios, no sabemos. Entonces no vamos a determinar dónde terminó alguien. No vamos a determinar dónde terminó Javier Acosta, dónde terminó nadie. Ahora, un acto te lleva a un lugar. Las acciones tienen consecuencias. Exactamente. Pero solo Jesús. Jesús es quien te libra de todos esos pensamientos. Él llevó cautivo nuestros dolores, llevo contigo esas preocupaciones, ponlo todos los pensamientos, los maltratos familiares. Así que aprendamos todos, porque todos debemos aprender de esto, a descansar a Jesús.
entregarle esas cargas. Esas yo te lo digo, a veces yo he sentido que ya no puedo más. Y alguien me decía un día, tú siempre estás riendo, te parece que tú no tienes problema. Si tengo, y a veces estoy fundido, pero yo quiero disfrutar la vida porque hay muchas cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Que el enemigo no la puede venir a robar. Y si tú estás viendo este video, ya he estado pasando y teniendo esta influencia de este espíritu de suicidio, de este deseo de muerte que han sido enviados por las tinieblas. Quiero decirte que no le creas. Corre, que si hay solución en Dios, si hay solución. Busca ayuda, que sí se puede. Alguien que te dé aliento y que te lleve al arrepentimiento. Y si hay vida, pastor. Oramos, no sé. Vamos a orar. Ahora oro yo. Bueno, oramos. En el nombre del Señor, amado Dios, te doy gracias, Señor, por cada persona que está viendo este video, Dios del cielo. Padre, todo aquel que esté pasando por esta situación de desesperanza, Señor, aleluya, este momento, Señor, de desesperación, Señor, declaramos vida sobre él, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, le esté tocando allí donde él está, Dios del cielo, donde esta persona está, toda padre pensamiento, Señor, contrario, todo pensamiento de terminar con tu vida, Señor, es quitado en el nombre de Jesús, declaro tu llenura, Dios del cielo, tu Espíritu Santo, convenciendo, Dios del cielo, todo lo que esté siendo sembrado por parte del enemigo, Dios del cielo, de las tinieblas, Padre, para querer terminar, arrancar con vida, Señor, es quitado en el nombre de Jesús. Y yo declaro que tu sangre preciosa, Señor, tu palabra está irrumpiendo en los hogares, está irrumpiendo en los matrimonios, está irrumpiendo en los hijos, está irrumpiendo en personas que han sido rotas, maltratadas, Dios del cielo. Tú le estás renovando y restaurando en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a estar, Padre, en la mesa siempre del alfarero. Sí. Yo declaro que tu vida está en la mesa del alfarero, en el nombre de Jesús. Y todo aquello que ha querido venir a quitarla, a engañarte, a mentirte, en esta hora está siendo quitada y tu mente está llena ahora de su Espíritu Santo, de su palabra y de su vida. Si hoy respiras, gracias a Dios, y dejarás de respirar en el momento que Él diga que debe ser. Pero no en este momento donde el enemigo ni las situaciones dejen de decirlo. En el nombre de Jesús declaro vida sobre tu vida y en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Síguelo a Yo Soy TV. Fíjate, no estamos... No llevando sus suscriptores, pero síganlo. De Yo Soy TV, de la iglesia Unción y Fuego. Y el canal. El canal, vamos a estarlo poniendo por aquí. Vamos a estar poniéndolo aquí, el perfil de Facebook, para que vean la solicitud. Y así compartimos también palabras. Y la solicitud, y ahí puede escribirle al pastor en busca de un consejo, de algo. No sé, hablaremos después, poner el teléfono, si alguien quiere escribir o cualquier cosa, para que no estén llamando. Y nada, para que siga la página de la iglesia, y aquí en YouTube también, el canal de YouTube de nuestra iglesia. Dios tiene vida sobre ti, vida y en abundancia. Dice, hay muchos canales donde diversión buscar, pero ninguno de ellos te va a edificar. Es puro chisme, morbo, bola, nene, busca de Dios, nene, cambia la emisora y corre pa' Yo Soy TV, 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 TV. Recuerda que Dios te...